sector de la ganadería, tío Agustín era una persona singular, una persona que, bueno, todos los taurinos, digamos, de los años 60 hacia atrás, pues le conocieron y saben su forma de pensar en aficionado, porque él antes que ganadero, yo creo que más que ganadero era aficionado. Y luego su cariño hacia el ganado le derivó a ser ganadero, pero era alguien con una forma de ver y de sentir el toro muy primordial. Él cuando compró la ganadería, él sabía lo que compraba, no en vano él siguió la ganadería incluso antes de estar en manos de la familia Tamarón, de los marqueses de Tamarón. Él tiene recogido historias y reseñas de las corridas de Parladé, o sea que él ya estaba siguiendo la ganadería incluso antes de comprarla a la familia Tamarón. Tío Agustín compró la ganadería en el año 20 a la marquesa viuda de Tamarón y mi padre pues fue, además de sobrino, primo, tío y demás, porque estaban muy unidos por lazos familiares. Además de todo, mi padre era huérfano de padre y lo prohijó tío Agustín. O sea que podemos decir que, además de todo, pues también es algo como, digamos, mi abuelo, más o menos, ¿no? A tío Agustín le sucedió luego, después, como es lógico, su hijo adoptivo. Y luego les sucedí yo por decisión de todos mis hermanos, porque yo no soy el único propietario de la ganadería. Somos todos los hermanos y mis padres que todavía viven, gracias a Dios. Yo ahora mismo no sabría decir cuántas ganaderías derivan a través incluso de todo lo de Domecq, de Atanasio, ¿no? Todo deriva del Conde de la Corte, porque el Conde de la Corte le vendió hembras, la verdad, que nada más que vendió a la familia Domecq, a Bernabé Covaleda, luego a su hijo Juan Covaleda y su yerno Atanasio Fernández. Para mi forma de pensar, creo que sobre un 90, un 92% de lo que se lidia actualmente tiene sangre Conde de la Corte, si no directamente a través de sus descendientes y de sementales que él vendiera, yo creo que sobre un 90, 92% de lo que se lidia actualmente. Años en la cumbre es imposible. Yo creo que, bueno, pues ahí tenemos casos, el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Ha tenido sus años, 5 Copas de Europa, luego bajó y, oye, ahora está otra vez volviendo a ganar las Copas de Europa. Pues igual pasa con la ganadería del Conde de la Corte, como pasa con todo, ¿no? Que una línea totalmente continua es imposible. Y la vida, sobre todo, que teniendo en cuenta que estamos hablando con animales vivos, que tú no puedes estar dentro de ese animal vivo, sino que tienes que tratar de adivinar qué es lo que va a hacer ese animal. Entonces, pues tienes tus pequeños altibajos, como es lógico. Yo creo que otra vez estaba la ganadería ahora mismo en otro momento fuerte, que está volviendo otra vez donde estaba. Y bueno, esperemos que gracias a Dios se mantenga mucho tiempo. O sea, por lo menos nuestra ilusión y con ese afán trabajamos, ¿no?
Bueno, pues yo sigo haciendo las mismas cosas que hacía el conde. El conde era una persona, ya he dicho antes, muy aficionada, muy entusiasta de lo que es la cría del toro de lidia. Y él todo lo tenía escrito y todo lo dejó dicho como tenía que ser. Y se siguen haciendo las cosas exactamente igual. Aquí no se ha cambiado, después de 80 y tantos o 90 años, no se ha cambiado nada. Seguimos estando en las mismas hectáreas que él tenía para la cría del toro. Tenemos el mismo número de vacas suyas, aproximadamente. Lidiamos el mismo número de festejos. O sea, seguimos haciéndolo todo como él lo hacía. Ha habido algunas cosas que, lógicamente, por circunstancias, porque la vida cambia, ha cambiado todo, pues ha habido que adaptarse a los tiempos, como es lógico. Pero lo demás todo lo seguimos haciendo exactamente igual que él. Y yo, pues cuando necesito refrescar algo o pensar algo, cómo puedo arreglar algún pequeño desaguisado que haya, pues siempre recurro a sus fuentes y vuelvo a hacer lo mismo que él hacía. Vamos a proceder a reunir un lote de vacas para crotalizar los becerros nacidos durante la última semana. Y esto se hace así en las ganaderías tradicionales, como se ha hecho siempre, porque al realizar un solo herradero al año hay animales pues, tienen más de 12 meses de edad. Y entonces es difícil saber cuál es su madre. Y con el crotal se anota el crotal y se anota al lado la madre y el padre del animal. Y así siempre es identificado hasta la hora del herradero. Y en el herradero ya se le quita el crotal porque pasa a ser denominado por el número que lleva en el costillar. Ya se encuentran todas las vacas donde vamos a proceder a hacer el rodeo. Y de aquí ya una vez que apartemos la madre del becerro, pues lo correremos la pared arriba para ayudarnos siempre a que la pared nos ayude también un poco de amparo. ¿Han salido todas? Todas han salido. Bueno, ya tenemos las vacas recogidas y vamos a coger los becerros. A ver, ¿qué es lo que nos encontramos? Que esa vaca se merece la pena coger becerro. Venga, muy vamos bien, allá. pues vamos a proceder Venga. a ello. Bueno. Se procede a la identificación y a la anotación en la libreta del animal que se va a crotalizar y a relacionarlo con el número de su madre. Si hubiera más de uno, pues primero se relacionará uno y luego se relacionará el otro. Y primero se coge uno, luego se coge el otro, según él crea que es más conveniente para el ganado, si el becerro tiene más pies o tiene menos pies, y si la madre es más fácil de apartar o no, porque en algunos momentos, pues a lo mejor hay que sacar todo el ganado del rodeo para mandarlo a la sierra y que nos permita cogerlo, puesto que una vez que el becerro sea enlazado, los empleados se bajarán a pie y estarán a merced del ganado pie a tierra, que es una labor un poquito peligrosa. Aunque los otros compañeros intentarán que la vaca nunca, nunca se venga hacia donde estamos nosotros. Bueno, en este caso ha salido la madre con la cría juntas a la vez, pero ya se ve cómo se ha sacado la vaca y ahora todos tienen el becerro, se ha crotalizado y las vacas salen por otro lado. Ahora se procede de pie a tierra
a coger, lo primero que se intenta es que el becerro no berre, taparle la boca para que no berre y evitar que la madre nos oiga y se pudiera arrancar. Ahora el mayoral entrega el corotal y la máquina y el compañero pues procede a numerarlo. Bien. Ahora se suelta en dirección hacia el rodeo para que vuelva otra vez a recoger a su madre. Ah, bueno. Claro que el animal, como buen animal, sale para donde a él le parece. Ese grande ya puede tirar para otro lado. Bueno, pues en estos momentos me parece a mí que vamos a correr todos un poquito. Bueno, como habéis visto, llevaba un corotal oficial en una oreja y en la otra el corotal particular nuestro para poderlos identificar convenientemente y siempre relacionar, porque de todas las relaciones o comunicaciones que tengamos con la administración, siempre tenemos que referenciar el corotal oficial. No podemos referenciar nuestro corotal hasta que no sea errado el animal, y entonces ya sí se les manda una comunicación donde relacionamos el corotal oficial con su código genealógico, que normalmente va representado por las tres cifras, las tres últimas cifras del código genealógico son las que llevan el costillar el animal. Esta lleva una pata, ¿eh? Vámonos, mexicano. Cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo. Toma. Bueno, pues aquí vemos cómo se procede, el crotal se coloca en la tenaza y se presiona y se taladra la oreja. Y aquí está, como podemos ver, este es el crotal oficial. Crotal oficial de la Junta de Extremadura, se aprecia claramente el 10 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura, y ese es el número suyo, que ya luego se relacionará con el código genealógico correspondiente que le corresponda a esta hembra, que en este caso es una hembra. ¡Aquí tú! Ya, se ha acabado, ya. Oye, ¿qué hacemos aquí? A quien tiene se la de San Pedro se la bendiga. Bueno, menos mal que la perra de este momento nos ha hecho el quite. ¡Chau! Bien, primo. La vara que lleva Salvador es una vara de castaño, aproximadamente de 2 metros y medio, por ahí más o menos, y en la punta va cogida la soga, que es una soga de cáñamo, para que no sea muy áspera, para que no se estropee. Algunas veces se produce que se escapa alguna cría y hay que dejarla, porque lo interesante es crotalizar el animal que vamos a coger. Normalmente esto es una faena que solemos hacerla por lo menos una vez cada semana o cada 15 días, dependiendo pues de las necesidades de labores que tengamos en el resto de la explotación, ¿no? Pero procuramos hacerlo con bastante asiduidad, aunque no normalmente reunirlos,
pero cada día o cada dos días darles una vuelta, aunque sea uno o dos empleados a caballo, para ver todas las vacas y se suelen contar a diario. El mayoral ahora procede en medio de una vez rodeado el ganado, pues hace como hizo antes. Recorre todo el lote y va apuntando si hay alguna vaca nueva parida o no. Este lote es muy adelantado en parición y como se aprecian, todos los becerros son bastante grandes. Tienen algunos ya hasta 3 meses. Se procede a contar de que no haya ninguna vaca que se la haya muerto el crío o que haya mal parido o cualquier cosa o que tenga algún otro posible error. Este es un semental de los aprobados últimamente, un animal bastante nuevo pero muy contrastado por familia como por hechuras. Nosotros tenemos la costumbre de cortarle bastante los pitones a los sementales para evitar que cuando se junten después de la cubrición pues se hagan daño unos a otros, porque claro, nosotros dependemos de... Para nosotros no es un toro, para nosotros es un banco de genética cada ejemplar de la ganadería, y entonces, pues claro, un semental es muy difícil de encontrar y lo que conviene es que nos dure pues, lo más posible. Ya el semental, como se ve, se aprecia, pues está doblemente crotalizado, igual que las hembras. Porque una vez que eso, se procede a pedir otra vez los crotales suyos para volvérselos a poner, puesto que ya el animal entrará en saneamiento y demás y pasa a ser un reproductor y tiene que estar debidamente identificado oficialmente. Ahora mismo hay 15 sementales en funcionamiento. No todos a la vez, como es lógico, pero 15 sementales padreando. Unos los hay con unas características, otros de otras características, pero yo creo que el éxito está en tener la mayor baraja posible de sementales y que cada cual tenga una cualidad distinta para poder ir casando esas cualidades luego dependiendo con las vacas y todo. Y bueno, pues ahí es donde está tu trabajo y donde está tu acierto o tu error, ¿no? De donde más disfruto como ganadero es en el campo, sin lugar a dudas. De donde más se siente la ganadería y donde más se siente una persona como ganadero es en el campo. En el día a día de estar en este terreno, en este despacho, como yo le digo, este es mi despacho, en este despacho a campo abierto, dándote el sol y viviendo con estos animales que son maravillosos, y es lo más bonito que puede tener alguien, y donde más se siente uno ganadero es aquí. Una ganadería que de todas las figuras en las ferias importantes querían matar una del Conde. Es un toro que en realidad ha dado muy pocas cornadas y que cuando embiste, pues embiste de una forma distinta, de una forma que enardece al público, ¿no? Esa forma de hacer el avión y de meter la cara humillando y de seguirle el engaño hasta el final, creo que es única, y entonces pues las figuras esas. Ahí está el caso de Antonio Ordóñez, que es el caso más reciente de cuando va a Madrid después de haber estado 2 años sin torear en Madrid, pues en el año 68 pide que una de sus 3 corridas sea la del Conde de la Corte, ¿no? Y triunfa con ella. Es un toro
que tiene una caja muy honda. Entonces eso a veces da la sensación de ser alto, pero no es alto, es hondo, con entera capacidad. Por eso son toros que pesan más a la canal que en vivo, porque el rendimiento a la canal es por encima del 60%. El toro de encaste Conde de la Corte es un toro muy noble en toda... hombre, no quita de que de todas formas estamos hablando de que estamos funcionando con animales de lidia, que tiene su peligro y su problema, ¿no? En un momento dado las reacciones del toro son imprevisibles, pero es un toro que se maneja bastante bien, por lo general, ¿no? Es un toro que la característica suya de ojo almendrado es una mirada bonancible, bonachona. Este es un animal bastante, bastante noble de por sí. No deja de ser un animal peligroso. Bueno, en la ganadería del Conde de la Corte predomina el negro en todas sus variedades. El negro zaino no es muy abundante. Los hay salpicados, los hay bragados, los hay meanos, los hay girones, como este primero que traemos aquí. Los hay en su dimensión, pero también hay colorados, castaños, mulatos, como el que viene a la izquierda, que ahora se está cruzando por detrás del bragado. Está los hay, pero vamos, principalmente el negro. Son toros bajitos de aguja, de encornadura proeminente. No, aunque son muy hondos y por eso parecen un poquito altos, son más bien bajos de aguja. Escasos de trapío en los cuartos traseros, más bien aleonados porque predomina el cuarto delantero hacia el trasero. La cola larga y abundante. Y sobre todo a mí la característica más me gusta es el ojo almendrado, que es el que denota de buena hombría, ¿no? Que es donde se le ve el hondo de la mirada, no se le ve una mirada agresiva, sino bonancible y demás. Y sobre todo lo que más destaca es la arboladura, ¿no? El desarrollo de pitones. Más bien tirando siempre hacia veletos, playeros y veletos es lo suyo, ¿no? Madrid es un ruedo muy amplio, una plaza muy cuesta arriba, y entonces las tablas del callejón son muy altas y come mucho toro.